aquí vengo, Señor. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. A postrarme a tu altar, ha llegado la hora de clamar la victoria en nombre del Señor. Aunque pruebas este, reconozco, Señor, si me toca tu gracia, tornaré mi tristeza en tu gran bendición. ¿Quién más podía tocarme, Señor? Sí, Señor, ¿quién más podía tocarme y curar mis heridas? Si solo Dios amado posees tú el poder y tu sangre preciosa está sedienta, ven, tócame, Señor. Mi alma está sedienta, ven, tócame, Señor. Miserable mi ayer, aleluya, en este mundo cruel, caminando perdido, sin paz y sin su alivio, por desobedecer, fue tan grande el dolor, aleluya, te adoramos, Señor, y profunda mi herida, que he sentido en mi alma, si tu mano me toca, volveré a renacer. Aleluya, te adoramos, Señor. ¿Quién más podía tocarme? Aleluya. Y curar mis heridas. Si solo Dios amado posee tú el poder y tu sangre preciosa estremece la tierra. Mi alma está sedienta, ven, tócame, Señor. Aleluya, te adoramos, Jesús. Mi alma está sedienta, ven, tócame, Señor. Miserable mi ayer, aleluya, por este mundo cruel, caminando perdido, sin paz y sin tu alivio, por desobedecer, fue tan grande el dolor, aleluya, y profunda mi herida, que he sabido en mi alma, si tu mano me toca, volveré a renacer. ¿Quién más podía tocarme? Aleluya, ¿quién más podía tocarme? Aleluya, curar mis heridas. Si solo Dios amado posees tú el poder y tu sangre preciosa estremece la tierra, mi alma está sedienta, ven, tócame, Señor, mi alma está sedienta. Tócame, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, mi alma te alaba, Cristo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios.
Gloria al Señor, siente el Señor. Gloria a Jesús. Hay personas que, gracias, aleluya, Dios, bueno, precioso, tenemos la línea apagada, aleluya, ¿verdad? Queremos probar esa línea telefónica. Se recuerda que vamos, Jehová. En su pantalla está el teléfono y llamar su llamada. Aleluya. Es muy importante. Mi alma te alaba, Jesús. 1212-757-1541 es el teléfono y llamar. Sí, queremos, Señor, probar, aleluya, esa línea telefónica. Dios bendiga a los hermanos, que bueno, ¿verdad que sí? Los hermanos que nos llaman. ¿Sí? Aleluya. Aleluya, Dios, santa, los esposos. Salve, alabamos, gloria al Señor, Dios bendiga a mi mamá, República Dominicana, mi familia y mi Ramoncito, Dios te bendiga, está por aquí en New York, gloria a Dios. Así que vamos a repetir el teléfono y llamar, es el 1212-757-1541. Así que llámanos, queremos probar la línea telefónica, queremos ver qué está pasando, si la línea está dañada, vamos a ver qué, gloria, está pasando. A Dios. Recuerda que su llamada es muy importante para nosotros, y recuerda que Dios es bueno y que Dios está esperando a un arrepentido. Es por eso que el programa Sanidad del Cielo tiene tantos años en el aire, para dar por merecido lo que por merecido recibimos de parte de nuestro Dios. Gloria al Señor, hay que buscarlo, como dice la palabra, porque los tiempos están difíciles y no hay nada ya que podemos hacer, porque, ¿verdad, hermano Luis, que nadie predica el libro profético, como yo siempre, santo, digo? Aleluya. Nadie predica, atesora un poco, Luis, adelante. Amén, gloria a Dios. Sí, el Apocalipsis, como lo llama la Biblia, el libro de Revelación, son muy pocas ya las que faltan de ellas, ya casi todas han pasado. Bendito sea el nombre del Señor, sí, pero faltan algunas, son muy pocas las que faltan. Gloria a Dios. Como el arrebatamiento y la venida del Señor. Amén. Todo ojo le verá, bendito sea el nombre del Señor. Santa, esas faltan, pero ya la mayoría han pasado. Donde habla de los cuernos y de todas esas cosas. Y eso fue en los tiempos de aquellos hombres que eran perseguidores de los cristianos. Gloria a Dios. Nabucodonosor, todo eso, Babilonia, bendito sea el nombre. Tenemos una llamada, Dios le bendiga. Hello. Hello. Se le bendiga. Hola, hola. Ajá, que estoy viendo el programa. Dios le bendiga. Amén, amén. ¿Con quién tengo el honor? Con Ángela. Ángela, ¿cómo tú estás? Estamos bien, ¿y usted? ¿De qué área me está llamando? ¿De qué área? De Manhattan. ¿De Westside o del Eastside? Del Eastside. Ok, ¿cuáles inquietudes en el programa de hoy, Ángela? Ah, yo veo su programa todos los días. Mira qué bueno. Está en el aire, adelante. Ajá, sí, yo estoy en el aire. Entonces, nada, ustedes hacen sanación para uno sanarse, para los matrimonios, y mi matrimonio está. Oh, tú eres cristiana, ¿verdad? ¿Tú eres cristiana? Sí, se puede decir que sí. Amén, amén. Vamos a orar por tu matrimonio. ¿Cómo se llama tu esposo? Gloria a Dios. Ok, vamos a orar. Cierra tus ojos, varona, Padre, en el nombre de Jesús. Mira este matrimonio, Señor. Mira, Padre, como el enemigo está atacando. Mira esta familia. Mira a la hermana Ángela. Yo reprendo ese demonio de adulterio que está molestando, Señor, ese hogar, Señor. En el nombre de Jesús, declaro esa victoria. Rompe toda atadura que te quieren meter, Señor. Declaramos paz, Señor, sobre tu vida, Dios mío, aleluya. Declaramos esa victoria. Declaramos el matrimonio para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Gracias, Señor. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Ángela, no te preocupes mucho, Ángela, porque mira, eso es lo que el enemigo está atacando, los matrimonios. Porque eso es lo que, esa es la obra que él está encargado de hacer en la humanidad. Tú sabes cuántos matrimonios cristianos, y a uno cristiano, Dios es celoso con eso. Porque yo digo estas cosas. Si yo soy una mujer soltera y un hombre me está mirando, uno tiene que averiguar muy bien quién es ese hombre, tiene hijos, porque mira, sabe el dolor de esos hijos, esa destrucción de los hijos, eso tú lo vas a pagar el que se mete en un matrimonio. Y es por eso que yo le digo a mi audiencia, yo soy celosa con los matrimonios. Déjeme decirte, usted tiene que ver muy bien, o con un hogar, si usted es barata, tú vas a tener problemas con Dios. Y cualquiera que me esté escuchando puede llamarme y saber que no le va a ir muy lindo. ¿Cuál es tu inquietud, Ángela, en este día? ¿Hello? Que oren por mi salud. Amén, también, ¿verdad?
Gloria a Dios. Bueno, queremos oír ese testimonio, que tú no vas a llamar para atrás, pero vamos a orar por tu matrimonio. ¿Qué, mi amor? Okay. Pues Dios te bendiga mucho. Alabado Dios. Amén. Es lo que estamos. Así, adelante, Luis. Adelante. La gente ha arreglado el pecado delante de Dios. Ajá. Y le llaman a eso de que cuerno. Ajá. Fea, una fea. Y cuerno. Uh-huh. Han arreglado la cosa. Exacto. Y no se le ha hablado claro a la gente. Uh-huh. El estar con otra persona que no sea su esposa o su esposo. Eso es terrible. Eso le llaman adulterio y fornicación. Así mismo es. Y la Biblia dice. Ok, tenemos otra llamada. Vamos a ver. Dios lo bendiga. Aleluya, está bueno esto. Hello. Dios te bendiga. Dios te bendiga, sierva. Amén. Está en el aire. Sí, estoy en el aire. Tienes que acercarte más al teléfono, te oye lejos. Buenas tardes, Dios te bendiga. Amén. Sí, amo, se oye mejor. Sí, tienes que retirarte de tu pantalla ahora. Retírate un chin para que no haga bulla en el estudio. Okay. Ahí está bien. Okay. Ahí está bien. Adelante, ¿cuál es tu inquietud en el programa de Sanidad del Cielo? No, es la primera vez que veo el programa. Amén. Sí, Santa, es la primera vez que veo el programa y me estoy gozando los testimonios de los varones, muy bonito. Amén. Santo, aleluya, te alabamos, Cristo. ¿Y tú eres cristiano? Sí, yo soy evangelista, por la gracia de Dios, y es pastor. Sí, estuve pastoreando en Staten Island 3 años. Sí. ¿Y ahora dónde está? Bueno, ahora mismo yo tengo una programación en ese mismo canal los miércoles a las 8:30. Se llama Plan de Dios para Todos con Linar Mateo. Ok. Y el verlo a ustedes me ha motivado mucho y verdaderamente lo bendigo de una manera muy especial. Amén. Ya esos testimonios son muy lindos, muy bonitos, muy sinceros, muy honestos, muy originales. Amén, y yo, amén. Pues, le bendigo de una manera especial y le insto a que sigan adelante. Y cualquier cosa, pues, pueden contar conmigo también como hermano y amigo, compañero de que estamos en el mismo canal. La milicia. Sí, lo mismo. Lo invitamos. Gloria aquí, estamos siempre los lunes a las 12:30 y bienvenido. Si quieres venir un día para estar con nosotros en vivo, pues, te esperamos aquí con los brazos abiertos. Amén. Hello. Amén. Hello. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues yo espero también que se conecten conmigo y vean la programación mía los miércoles a 8:30 para que así estemos más familiarizados, como somos el mismo cuerpo, ¿verdad? Amén. Señor Jesucristo, y estemos unidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cualquier pregunta, la audiencia está escuchando al hermano que también tiene su programa. Hermano, dilo con tu boca y repite tu teléfono. Cualquier pregunta, ellos pueden llamarte a ti personalmente. Adelante. ¿Hello? Sí, adelante, ok, lo voy a hacer. Bueno, mi nombre es Apolinar Mateo y mi programación se llama Plan de Dios para Todos, del Ministerio Evangelístico Internacional Avivamiento en las Calles. Okay. Estoy todos los miércoles a las 8:30 en esa programación, yo espero que todos lo vean. Y mi número de teléfono es 347-734-1079, a la orden para todas aquellas personas que tengan necesidad. Tengo esta pregunta para ti, hermano. ¿Cuál es el chano que tú transmites? ¿1997, chano? Sí. ¿O en el mismo de aquí? Muy bien. Sí, muy bien. 1997. Ok. Pues, 1997 a las 8:30. Amén. Están invitados a toda la audiencia, ya escucharon. Y Dios te bendiga mucho. Y gracias, hermanos, por su sintonía. Nosotros estamos ubicados en el 214 de la 111 Street, entre segunda y tercera. Tenemos un programa de comida para la comunidad. Estamos los sábados, abrimos puertas para todos aquellos padres que no tienen comida. Ahí estamos supliendo comida gratis. Amén. Amén, sierva. Vamos a estar entonces en contacto siempre y unidos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, varón. Ok, Dios te bendiga. Bueno, todo va con Dios ahí, que se ven muy elegante. Amén. Amén. Gracias. Amén. Por la gloria de Dios. Para ti. Amén. Bueno, 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 la cosa se pone buena porque a veces tenemos las líneas apagadas y queremos ver esa línea encendida en esta tarde. Su llamada es muy importante, así que hay muchas personas que están tratando de llamar. Recuerda que su llamada es importante, pero nosotros queremos oír su voz, cuál es su inquietud en el programa, qué necesidad tiene. Sabemos, hermano Luis, que hay muchas personas que no están sin trabajar. Y nosotros queremos orar por todas esas personas que no tienen trabajo, si no tienen comida, no tienen la comida para darle a su familia. Recuerda que nosotros también tenemos el Green Market en la 175 Broadway. Los jueves, nosotros estamos todo el día allí
Y recuerden que si usted tiene cupón y no tiene dinero, nosotros aceptamos los cupones de alimentos, usted puede comprar ahí cash. Y después yo recojo todos esos vegetales que quedan y los llevo a mi iglesia y los repartimos gratis los viernes. Así que recuérdense, no se pierda esa bendición, porque eso es lo que Dios quiere, que sus hijos coman lo mejor. Dice que de las migajas de los pobres comen los ricos, ¿verdad? Desde las migajas de los ricos comen los pobres, perdón. Gloria al Señor, y eso es lo que Dios está haciendo, bendiciendo su comunidad. Si tú no tienes trabajo, nosotros, el programa de comida está allá en mi iglesia, en el 214 de la 111, entre segunda y tercera los sábados, abrimos puertas, así que vaya y recibe el alimento gratis. Bueno, música, maestro. Sí, antes de la música, amén. Estábamos adelante en el tema del matrimonio. Amén, amén, amén. Adelante. Muchas personas llaman, y la persona que llamó ahorita, yo sé que tiene problemas con el matrimonio, pero sí, la gente le ha puesto un nombre que le llaman de que cuerno. Oye, te están pegando cuernos. Ay, ay, ay. Eso delante de la presencia de Dios, si usted va a la Biblia, eso le llaman adulterio delante de Dios. Amén, gloria a Dios. Adulterar la palabra de Dios, porque el matrimonio fue instituido por Dios. Amén. Y ningún hombre lo puede cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Así mismo. Porque esa es la palabra de Dios. Entonces, cuando la persona está en adulterio, está en pecado total delante de Dios. Amén. Porque Dios rechaza eso. Uh-huh. Porque Dios no le hizo al hombre dos mujeres. El hombre le hizo Dios le hizo al hombre una mujer. Gloria a Dios. Y todo hombre que obedece a Dios o dice que tiene temor de Dios debe respetar ese matrimonio. También la mujer. Amén. Debe respetar ese matrimonio con ese hombre. Bendito sea el nombre así del Señor. Es, porque de ahí depende la salvación del hombre. Y el hombre que quiere verle la cara a Dios cuando se vaya de la tierra tiene que ser puntual en el matrimonio. Amén. Y en la palabra de Dios. Así es. Nadie le va a ver la cara a Dios si no es fiel a la palabra y al matrimonio. Es decir, amado televidente, que si tú estás viendo este programa, no es el hermano Luis que te está hablando, no es el hermano Carlos Lindo, gloria, no es la hermana Gentina, no. Es Dios a través de su espíritu, que la palabra es espíritu. Y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Gloria a Dios. Así que si tú estás en esas condiciones, pídele perdón al Señor y reconcíliate con tu esposa o con tu esposo. Bendito sea el nombre del Señor, y da ese paso de fe. Si quiere ver ese Padre Celestial que tú dices que ama, bendito sea el nombre del Señor, que tú dices que va a vivir con él, tiene que dejar el adulterio. Gloria a Dios. Y la fornicación. Bendito sea el nombre del Señor. Y estar tranquilo con tu esposa, con tu esposo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios instituyó el matrimonio y dijo: dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y ya no serán dos, sino una sola carne. Gloria a Dios. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Así mismo, ¿eh? Hay personas que se casan y a los tres meses ya se divorcian. Eso es así. Y me voy a casar otra vez. ¿Quién dijo que usted está casado? Usted está en fornicación, en adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios dice que los adúlteros no entran a la presencia de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, amado amigo y amado hermano también, porque hay personas que se llaman hermano y cristiano y tienen otra mujer. Gloria a siendo Dios. Casado con la primera. Así que se es. Casaron. Es decir, que están también en adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo le doy una exhortación. Dios quiere que arregle tu vida, porque Él viene pronto. Aleluya. A buscar un pueblo que camine en verdad y en sinceridad. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar esta alabanza que lleva como tema: desde el fondo de mi corazón. Amén. Te canto. Amén. Thank you.
de mi corazón te canto y mi alma te engrandece, mi Señor, y mi espíritu se goza adorándote, ensalzando tu grandeza, dándole honor a tu nombre. Soberanos de amor, y a pesar de que mis ojos no te ven, tu presencia yo la siento en mi ser, y el Espíritu Divino de poder me da plena certidumbre de tu amor. Y a pesar de que mis ojos no te ven, y el Espíritu Divino del poder me da plena certidumbre de tu amor. Mi Señor, y mi espíritu se goza adorándote, ensalzando tu grandeza, dándole honor a tu nombre, soberano Dios y amor. Y a pesar de que mis ojos no te ven, presencia yo la siento aquí en mi ser, y el Espíritu Divino de poder me da plena certidumbre de tu amor. Y a pesar de que mi Dios no te ve, tu presencia yo la siento aquí en mi ser, y el Espíritu Divino de poder me da plena certidumbre de tu amor. Dios bendiga a los hermanos, gloria al Señor. Y bueno, el Señor se deja sentir y Dios está con nosotros. Dios está haciendo cosas grandes. Yo le exhorto a esos hermanos que están en problema con los matrimonios, que sean pasivos, órenle a Dios. Porque, hermano, muchas veces nosotros tomamos decisiones y somos mentirosos delante del Señor. Cuando tú vas a casarte con tu esposa, te pregunta que si tú vas a ser bien con ella, en la buena, en la mala, en la dificultad. Y le dices, sí, yo voy a hacer. Pero cuando viene el problema, viene la enfermedad, viene el adulterio, exacto, bueno, ya no es lo mismo, gloria al Señor. Mira, también en mi matrimonio fue atacado, pero yo digo esta pregunta. Yo me casé con Dios, no fue con el hombre. El hombre, el problema de él, que está en adulterio, está de mujer en mujer. A mí, no, yo no tengo que ver con eso, yo estoy bien con Dios. Y yo no creo eso mucho, que la mujer, hay muchos ministros de Dios que están pastoreando, y cuando el esposo se va, la mujer dice, no, pues yo me busco otro y me caso. Yo tampoco creo eso, me perdonan, pero no creo en eso, porque yo creo que Dios no es un relajo. Si Dios quiere que me quede sola, me voy a quedar sola, ¿verdad, hermano Luis? Amén. Es que la Biblia no lo dice. Yo no voy a estar buscando hombre, no. Perdóname, hermana Argentina, la Biblia no lo dice en ninguna parte, que si usted se divorcia de su esposa, que se case con otra. La Biblia dice que si se divorcia de su esposa, que se quede solo. Exacto. Que se quede sin casar. Uh-huh. Porque así está honrando a Dios, así dándole gloria a Dios, porque se casó con Cristo. Cristo es la novia, nosotros somos la novia, Cristo es el esposo, y nosotros nos casamos con Cristo. Por eso lo compara con el matrimonio, la iglesia con el matrimonio. Santa, bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Porque hay un contrato ahí en el matrimonio y la iglesia. Cristo vino y murió, se entregó por ella, por la iglesia. Nosotros, la novia del Cordero, que vamos a estar en la boda del Cordero, bendito sea el nombre del Señor. Si lo leamos en Apocalipsis, vamos a encontrar la boda del Cordero. Cuando habla de la boda del Cordero, se está hablando de la iglesia, que Cristo viene a buscar su iglesia.
Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque él se entregó por ella, se murió por ella. Uh-huh. Cuando la mujer se enamora y el hombre se enamora, se casan y se entregan uno al otro. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo compara con el matrimonio, la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Uh-huh. Por eso es que el matrimonio no es cualquier cosa. No. Del matrimonio depende la salvación del hombre después que guarda la palabra. Igual del matrimonio, bendito sea el nombre del Señor, porque van juntos, van unidos, bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia que no tenga mancha ni arruga, cuando el matrimonio está fornicando y adulterando, tiene mancha y tiene arruga. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, tiene que ser un matrimonio santo, viviendo para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que yo exhorto a todos los hermanos que escudriñemos bien la palabra para que no cometemos errores delante del Señor. Amén, gloria bendito a Dios. Sea el nombre del Señor. Pablo le dijo para que se estén quemando, que se casen, bendito a los gloria jóvenes a Dios. Y a la viuda, bendito sea el nombre del Señor, porque él sabía el peligro que era. Pero sí, cuando un hombre de Dios tiene un llamado de Dios, cuando una mujer tiene un llamado de Dios, no importa lo que el enemigo ponga, porque va a seguir sirviéndole al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque nos casamos con Cristo. Alabado gloria sea el nombre Dios, del Señor. Él es el esposo y nosotros somos la novia. Es decir, que se puede el hombre divorciar de su mujer. Se puede la mujer divorciar de su hombre. Pero tiene que quedarse sola. Amén. Por respeto a Dios. Alabado Santo sea el nombre del Señor. Amén. Es decir que, amado televidente, Dios le bendiga en este día. Amén. Y que Dios le ilumine su mente, su corazón, para que usted agrade a ese Dios que me salvó, a ese Dios que me rescató, a ese Dios que me transformó. Señora, bendito sea el nombre del Señor. Porque andaba yo también en fornicación, andaba yo en adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, pero él me dio un toque especial. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor y me alumbró el entendimiento gloria para que Dios. Yo entendiera lo que era mal delante de él y caminara en verdad y en justicia. Gloria bendito a Dios. Sea el nombre del Señor. Ese amado te de evidente. Cristo te ama. No dé un placer del mundo. Por Cristo. Amén. Él murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida. Aleluya. Él para darte vida en abundancia. No lo desprecie por un placer de un segundo, Dios, de un minuto. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él viene pronto y hay que arreglar la vida delante de él. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, hermano Luis. Eso es así. No podemos estar haciendo cosas delante del Señor. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que estar santos delante de Dios. Es por eso que yo digo que a mí no me predica todo el mundo. Hermano, perdóname si te ofendo, hermano pastor, hermana pastora, pero yo tengo que ver tu testimonio. ¿Cuántas veces tú has tenido un esposo? Dios no, es uno, amén. Es uno que toca, no son dos ni tres. Amén. Ni Dios me mandó que me divorcie y que me case con otro y porque me engañara me voy a ir con el otro. Yo quiero servir a Dios en la santidad, como dice Dios en sus palabras. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo es posible que a mí me esté predicando una persona? Yo puedo oler en mi olfato si tú estás en pecado. Y eso es lo que se está mirando. El diablo no le gusta esta cosa cuando lo decimos, pero hay que decirle al diablo que diablo. Amén. Gloria al Señor. No podemos estar jugando delante de Dios, porque vamos a tener que dar cuenta a Dios. Amén. Pero ¿cómo es posible que cuántos pastores que tú has visto, Luis, 5 y 6 veces, no, sí. Se dejó de una y está con la otra? Aleluya, ¿cómo es eso? Yo no entiendo eso. No está en mi Biblia, no está. Mm-mm. En mi Biblia no está esas cosas. Mm-mm. La palabra es santa, dice que Dios le dio al hombre, le dio una varona. Amén. Para que sea fiel y le sea en la buena y en la mala, esté con ella. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Mm-hmm. Gloria al Señor. Amén. Pero cuando vino Adán y Eva, ahí el huerto de Edén, ahí fue un reburú grande. Ahí es que estamos tú y yo en esa simiente. Y Dios te manda a arrepentirte. Si tú estás predicando la palabra, hermano, perdóname, a mí no me predica todo el mundo. Se lo digo la verdad. Yo te veo si tú estás hablando verdad, estás hablando mentira. Mentira, tú tengas adulterio. Dice, pero él te engañó ya y él se fue, adulteró. Y tú te vas a quedar sola, búscate a otro. Pero eso no lo dice la palabra, ¿verdad la Biblia, que no? La Biblia no lo dice. La Biblia no relata esos. Dice que en santidad servir al Señor.
yo le digo al Señor, si tú ves que voy a hacer algo malo, Señor, tú sabes lo que tienes que hacer conmigo, porque yo quiero servirte en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Que vienen pruebas, dificultades para mi vida, vienen. Mira todo lo que se ha inventado Satanás conmigo, quererme violar, quererme mandar a matar. Este viernes fue lo grande conmigo. Uh-huh. Y hermano, Carlos Lindo, este viernes yo tuve que cerrar el programa. Se fueron con palos, con pistolas a las esquinas, los chinos, atacarme a mí. Y yo le dije, bueno, pero yo le sirvo a un Dios grande. Y déjame decirte que no le tengo miedo a nadie. Tú me vas a tener, si me va a matar, pero yo no le tengo miedo a nadie. Yo sé por dónde voy cuando yo muera, y si Dios lo permite que me maten, yo estoy aquí. Amén. Yo estoy ready para cuando. Pero ahora yo con el hermano bienvenido, que él dijo que él estaba más seguro, él estaba más confiado todavía. Así que tenemos que confiar en el Señor. Estamos muy robos. No podemos verdaderamente dejarlo llevar por los vientos extraños. Claro, verdad, canales, sabemos sí, que sí. Ellos vienen, pero el Señor es el escudo nuestro. Claro, amén, amén. Pero, y nosotros como embajadores tenemos que seguir hacia adelante. Se levantará el enemigo como río, pero Dios levantará bandera. Siempre, exactamente. Mi pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para que Satanás esté tan enojado conmigo? Entonces, claro, algo quiere decir que yo estoy haciendo bueno, que le está molestando lo que yo hago. Él no puede hacerlo. Porque gloria al Señor, yo lo voy a hacer en el nombre de quitarle Dios. La máscara. La aleluya. Y le quitamos la máscara al enemigo, amén, y seguimos para adelante, amén, en el nombre del Señor. Amén, amén. Hermano, música, pero, maestro, esto está bueno. El hermano que llamó, que dijo que verdaderamente está predicando las calles, eso me gustó. Eso, eso verdaderamente es digno de oírlo, es bonito, porque eso es lo que queremos, que el diablo se haya desenmascarado en las calles, porque ahí es donde está atacando más al enemigo, a la juventud, a los ancianos. Hay gente que se está volviendo verdaderamente adicta a los numeritos. Ay, botando ya, el dinero, ya, botando la comida. Con debajo de la Biblia, wow, trapando ahí. ¿Eh? Señor, reprende todas esas malicias, pero amén, seguimos adelante. Vamos a alabar al Señor. Amén. Música, maestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Soy igual que tú, también hijo de Dios, hermano de Jesús, que no se equivocó. Yo también como tú, fui esclavo del error y en aras del dolor dejé mi juventud. Gloria a Dios, que adoramos a Jesús. ¿De qué vale luchar y luchar y luchar y luego ver llegar la vejez y tener que sentarse a esperar el final, porque ya el cuerpo no da más? Aleluya, te adoramos, Señor. Aleluya. Una noche fugaz y un rato de placer es una arruga más que añades a tu piel, y ver este mundo muerto y ver a Jesús que cargará tu cruz. ¡Aleluya! Soy igual que tú, también hijo de Dios, hermano de Jesús, aleluya, que no se equivocó. Yo también como tú, fui esclavo del error
y en aras del dolor. Nos despedimos con esa bendición. Dejó mi juventud. De que vale luchar y luchar y luchar y luego ver llegar la vejez y tener que sentarse a esperar el final, porque ya el cuerpo no da más. Una noche fugaz y un rato de placer es una arruga más que añades a tu piel. Y ver este mundo muerto y ver a Jesús que aún cargará tu cruz. De que vale luchar y luchar y luchar y luego ver llegar la vejez y tener que sentarse a esperar el final, porque ya el cuerpo no da más. Aleluya, mi alma te alaba. Aleluya, te alabamos, Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, amada audiencia, estamos. Gloria a su nombre. El tiempo está culminando, nos quedan unos minutos. Aleluya. Gloria al Señor. Recuerda que estamos los lunes a las 2:30. Tu inquietudes nos llama. Estamos en el 214 de la 111 entre Segunda y Tercera Avenida. El programa de comida está abierto los sábados. Dios te bendiga, amada audiencia. Vamos a orar uno por los otros y le soltamos a esas mujeres que también tienen esos problemas con los esposos. Orar mucho a Dios para que el Señor rompa todas esas cadenas, sí, y toda esa obra satánica. Gracias. Y Dios te va a dar la victoria, amada hermana. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dante Luis. Amén. Sí, es duro hacer la decisión para servir al Señor, porque a veces esa persona que está en fornicación, adulterio, no es fácil para romper eso, pero si amamos a Dios, si digamos que amamos a Dios, se puede. Amén, sí. Porque en Cristo todo lo podamos, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay que hacer una decisión, porque Dios es nuestro Padre, si queremos vivir con Él, tenemos que obedecerle a Él. Que Dios te bendiga. Amén. Aprovechamos a otra esposa, ¿vale? Saludos. Sí, a mi mala esposa, saludos. Marisa, a la Marisa. De padre, hermano Gabriel, ahí está.